A Audio Talaya Extra, el programa que nadie ha pedido, terminamos temporada y están aquí conmigo Laia y cabo cabos en Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos Gracias. al programa. Gracias, buenos días. Encantados de estar aquí. Qué bien. Pues, eh, eh, mira, a ver, ya se están diciendo en el chat que bravo por esa intro, ese pedazo de obra. Eh, estábamos viendo, eh, vosotros no lo veíais, pero este. este este de jueguecillo de los escalectres, las bólicas y. Sound ¿Eh? Sound races. Sound races, efectivamente. Sí. Lo, lo llamamos. Maravilla. Eh, vamos a ir mostrando a lo largo del, de esta charla, entrevista, como lo queráis llamar, algunos fragmentos y pequeños trailers de vuestras piezas. Eh, antes que nada, para los que no conozcáis a Cabo San Roque, eh, ya os vale, primero. Y segundo, eh, son un dúo que llevan eh, pues un montón de años haciendo cosas increíbles con máquinas, con sonidos y, y con ruidos y, y explorando eh, desde, la, desde la música más experimental hacia este viraje actual, hacia ya lo más instalativo, escénico. Es un colectivo formado en Barcelona y, y que además... Eh, pues eso, trabajan en un territorio que ya empieza a ser difícil de acotar en un solo... En un, en un solo esquema, ¿no? y, y es y por eso por eso están aquí hoy porque a mí personalmente me interesan mucho eh, propuestas como la vuestra que, que están a caballo de varios eh, yo no sé si llamarlo géneros o estilos o escenas del arte o de las artes escénicas del arte sonoro de la música hacéis rock en un momento dado también eh, desde mi punto de vista. Y, y no sé, quizá a lo mejor es, empezaríamos por ese lado, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo os acotáis a día de hoy, más bien? No, no en toda vuestra trayectoria, pero en, ¿en qué fase estáis? Porque sí que yo he, yo he detectado, a, repasando un poco vuestra carrera, que ahora estáis en una fase como muy instalativa, muy pero a la vez muy escénica, ¿no? Muy teatral en cierto sentido y muy automatizada, que eso del automatismo ya es una cosa que es inherente a vosotros. Ya estoy empezando, ya no estoy ni haciendo una pregunta. Vamos bien, ¿eh? Ah, sí. No, de, hecho, de hecho, estamos ahí. Estamos encontrando, hemos encontrado un sitio donde estamos muy cómodos. Que, que pasa por desaparecer nosotros físicamente, ¿no? Eh, dar un paso atrás, dejar de tocar, dejar de salir al escenario en nuestra parte más como grupo de música. Esto. Yo creo que lo que, igual lo que es más importante es que finalmente estamos cómodos no estando en ningún lado. ¿no? <laughs> es como que llevamos muchos años, hemos estado mucho tiempo uh, que, queriendo que la gente de, del mundo de las artes visuales o el arte sonoro nos considerara artistas sin, sin conseguirlo, de, los de las artes escénicas nos consideraran artistas escénicos sin conseguirlo, los de la música también sin conseguirlo, ¿no? Y, y hasta que nos hemos dado cuenta que en vez de luchar para entrar en estas capillas, um, estamos cómodos haciendo, expresándonos artísticamente um, sin, sin tapujos o sin querer entrar en ningún lado y, y, y cogiendo. Lo que nos gusta o con lo que nos sentimos cómodos. ¿no? Y, y venimos de la música y, y, y seremos, yo creo, siempre músicos o nuestras obras siempre son composiciones sonoras, mm. con, con, con una dramaturgia o no, pero no dejan de ser composiciones mm. que podrías mm. decir dramatúrgicas. Y. Y el espacio también siempre ha sido muy importante para nosotros, ¿no? El espacio y la generación de sonido dentro de este espacio, ¿no? De cómo tratamos el sonido dentro de un espacio. Mm. Entonces, um, no sé. No sé dónde estamos, pero estamos cómodos. Eso está bien. Pues eso, si, si esto fuera una entrevista de un periódico, podría... ese sería el, el titular. No, pero sí que es verdad que, que al nosotros desaparecer uh, de de intermediarios uh, la recepción del espectador parece que es más intensa no está más uh, a nivel instalativo no él uh -huh. uh, dentro porque también la, las instalaciones que estamos haciendo pues siempre uh, bueno está, está están trabajando un, un espacio inmersivo no donde el espectador entra más que mirar algo o escuchar desde fuera. O, o si tú no estás, el, el mensaje tiene mucho más que ver o lo, con, con el espectador que no contigo. O sea, tú le mm. das herramientas mm. para que la interpretación dependa mucho del, del de, de quien recibe. Sí, ¿Sabes? Sí. Y entonces es. Um, Puedes llegar mucho más allá que donde. O sea, que lo que tú te hubieras propuesto. Alguien puede, o sea, es lo que haces le puede resonar dentro y llevarlo a un lado que tú igual no habrías pensado, pero que es igualmente válido. Sí, no, y no, y no, no tiene es... esa frontalidad, ¿no? Del escenario, ¿no? que, que es muy visual en ese sentido también. ¿no? Uh -huh. mm. Pero es curioso porque además. Eh, es, es interesante la, la forma en cómo enfrentáis eso, y también desde el punto de vista de si sí, partimos de lo musical, ¿no? desde, desde un punto de vista de concierto, ¿no? de ese formato frontal. Eh, cuando vemos el, el, el muro ese gigantesco que montasteis en Caixa Forum, eh, la apetencia es a, a, a subirse al andamio con vosotros, ¿no? en realidad, e y, y intentar ver todos. Esos mecanismos, esos pequeños detalles que, que conforman. Y supongo que eso también afectará. Entiendo que al romper esa formalidad, ese me siento en una silla y me ofrecen un espectáculo y poder recorrerlo. Eh, claro, esa, esa experiencia se individualiza, ¿no? Y se vuelve mucho más compleja, como decís. No sé si era una pregunta sí. esto. <laughs> sí, no, hasta el punto que, por ejemplo, en en Demonios. En Demonios uh -huh. Igual es la, la última, así de, de formato nuestro grande, la última instalación. Eh, lo que también eh, intentamos es que eh, el espectador, mientras él eh, está deambulando por recorriendo la obra, él mismo también se convierta en objeto de expectación para, para otros espectadores. ¿no? Uh -huh. Vale, estoy mostrando, disculpad, estaba mostrando a, a, a los viewers eh, fotos de, de esta pieza de Dimonis eh, eh, y, y ahí ahora me estaba saltando esa pregunta, eh, ¿cómo es ese mecanismo? Porque eh, a juzgar por, ya entraremos luego en otras instalaciones, eh, pero ya que estamos en la de Dimonis, eh, entiendo que hay un elemento de, de un recorrido y una serie de, eh, de pasos ¿no? a seguir. Eh, y, y comentas y dices, es eso, que, que hay una, un, una, un componente de observación ¿no? del otro del, del otro espectador, aparte de ti mismo como espectador. Explícame un poco eso. Sí, bueno, um, la idea también era que, que sin darte cuenta, no pasases de ser um, sujeto o, o espectador pasivo. ¿no? a sujeto activo de una instalación. O sea, mientras tú estás observando una instalación, pasan cosas uh -huh. uh, en ti que no te das cuenta y pasas a ser como parte de una instalación para otro observador. Uh -huh. um, por ejemplo, también en el centro hay un sitio que es el, el único sitio donde te, te puedes sentar, en teoría, que dices, ah, me voy a ir a sentar, pues si no te fijas bien, están en... Uh, no te das cuenta que estás en el centro, donde se te ve desde todos los lados mm. y donde se te puede observar cómo tú estás viviendo um, la obra completa, ¿no? ¿Qué te interesa, qué no te interesa? Um, hay otra instalación dentro de la pieza donde tú te acercas a un, a un cristal. cristal para escuchar unos exorcismos. Que solo se, se oyen si tú pones el oído en el cristal. Y cuando tú estás ahí en el cristal, justo se proyecta uh, Rocío Molina bailando encima tuyo. Y son, solo se dan cuenta el resto de gente. Tú estás ahí en tu, en tu exorcismo especial escuchando y no te das cuenta que en realidad te están poseyendo. ¿no? Y, y es jugar un poco en esto, en pasar de ser... A espectador a ser parte activa de la obra porque nos gusta también esto um, que las obras se completen con, con el espectador que no sean completas hasta hasta la acción del público y en eso hay también claro viendo las imágenes que estamos mostrando también hay como muchas capas de de, de lectura y, y a la vez de, de formas de enfrentarse a la obra eh, y sigo un poco empeñado en, en entender la dinámica, porque entiendo que, o, obviamente, la mejor forma de comprender estas piezas es, es, es eh, viviéndolas, pero sí que me, me planteo... Antes mencionabais la cuestión de, de las demás dramaturgias, yo pensaba más en narrativas, pero eh, es más teatral vuestra, 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 vuestro, vuestro concepto. Y me pregunto qué pasa con... Eh, eh, si esos recorridos se pueden romper y obviamente porque al final es, en el caso de Dimones es, es una instalación de instalaciones es decir eh, claro. a, a, desde mi punto de vista ya digo yo no la he podido ver pero gracias por documentarlo también todo que eso eso se agradece un montón y así nos hacemos una idea no eh, veo que, que tiene que existir de forma inevitable una contaminación y, y un desorden. Es posible un desorden de esa dramaturgia o una deconstrucción intencionada, no por parte del espectador. Es decir, dejáis que cada uno haga su propio recorrido o está muy marcado. ¿Cómo funcionan Exacto. esos mecanismos? Es la clave y también es la clave en la que no estamos de acuerdo con Roger, o sea, que por eso funciona, yo creo. No estamos de acuerdo en la lectura de, del resultado final, pero sí que la intención. Uh, es tú entras, uh, tú entras en una especie de exposición de instalaciones en la que tú uh, eres quien uh, hay unas, una serie de cosas que están funcionando, tú eres quien gestionas tu tiempo como si estuvieras en un museo, mm. vas a ver lo que quieres, el recorrido es libre y uh, poco a poco tu tiempo te, eh, nosotros nos vamos metiendo con eh, organizando las piezas con un tiempo más teatral de manera que al final de todo tú eh, no tienes opción de gestionar tu tiempo sino que nosotros te dirigimos sin que tú te hayas dado más cuenta que es que simplemente digamos las instalaciones que van apareciendo ya es una para todo el mundo en toda la sala mm. y a partir de ahí tú sales de una obra de teatro. Mm. O sea, sería tú entras en un museo mm. y sales de una obra de teatro. Esta es la visión de Roser, la mía no. <laughs> uh, sí, um, nosotros cuando, cuando desarrollamos um, Dimonis lo que hicimos es hacer una reflexión uh, sobre la posesión desde distintas um, aproximaciones, ¿no? Ya sea sociológica, antropológica, artística um, y de, de, de estas aproximaciones hicimos uh, pues varias instalaciones. Luego la disposición, ¿no? Que eran separadas. La disposición de estas de estas, de estas instalaciones es como um, como la organización de una exposición, ¿no? Sí. Tienes, te acercas, vas a una y um, empieza así. Luego lo que lo que para rezar el rizo y porque porque se mezclan las interpretaciones y porque hay interpretaciones que estaban como uh, que quedan repartidas en dos tres instalaciones, um, uh -huh. empezamos a relacionarlas entre ellas. Y lo que yo digo que hacemos es que la el comisariado uh -huh. La lectura comisaria, como tú guías o al, al, al público o al espectador, sí. es dramatúrgico. Mm. O sea, para mí es una, es una exposición con, con el comisariado dramatúrgico. Mm. O sea, hay una narrativa, hay un principio y hay un final. Y, y pasan cosas por en medio y están toda, totalmente relacionadas. ¿no? El, el tema también es que la intención estaba dentro del, del, del tema en sí, que era la posesión. Y el hecho en que nosotros vamos haciendo apariciones en el tiempo instalativo que se gestiona el espectador, vamos entrando ahí poco a poco, poco a poco, hasta que eh, el espectador entra en, en una lógica en que nosotros vamos guiando su deambular. Ahora, esto pasa aquí. Esto se acaba y esto pasa claro. ya y acaba todo el mundo moviéndose como nosotros queremos. Acabas coreo, coreografiando mm. al público, ¿no? Y las cabezas se mueven como tú has pensado mm. y, la, y, y el público se mueve como tú has pensado. Siempre que, que, cabe digamos. la opción de no hacerlo. No hay un principio, un final. Sí, es como la venda de Francisco López, que te la pones si quieres o no. <laughs> Pero de todas formas, yo aquí quería ser un poco puñetero, porque claro, eh, yo estaba pensando en, en, en qué situación me he encontrado yo en la que eh, quiero predecir, pre, prever una reacción, ¿no? Y, y me acuerdo cuando trabajaba mucho en paseos sonoros, que también entraremos en eso porque también habéis hecho paseos por sus sonoros, y, y me sí, planteaba, sí, uno de mis profesores me decía, bueno, ¿y qué pasa si hago el paseo en bicicleta? Y digo, pues que, pues que va a ir todo muy rápido. Y, y, entonces, y la, la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuál es el ritmo? ¿Cómo determinas el ritmo y la velocidad y la cadencia de tus pasos? Eh, y en, este, en mi caso le dije, bueno, pues porque hay un ritmo musical que, que te está marcando, y al fin y al cabo, luego la demostración empírica eh, te lo mostraba, que todo el mundo terminaba paseando a ese ritmo específico, aunque tú lo hubieses más o menos previsto. Y digo, bueno, lo lógico es poner un metrónomo y, y esperar a que todo el mundo, de forma intuitiva, ande a esa velocidad. ¿no? Eh, hay. hay con el tiempo habéis habéis entrenado ese músculo o el user experience os desmonta muchas veces el, 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 el lo preestablecido yo creo que aquí eh, en, en, tanto en Dimonis como en brosa eh, trabajamos mucho con con el con lo que decía Laia con nuestra experiencia compositiva muy ligada a al tiempo escénico, ¿vale? Que es una cosa que eh, aprendimos de, de, de Carla Santos, de cuando mm. estuvimos trabajando con Carla Santos, que era un, una manera de trabajar que tenía él, trabajando mucho con dinámicas, eh, con dinámicas contiguas eh, que contrastaran mm. y alargando el tiempo uh, por sensación del compositor, ¿eh? Alargando el tiempo al máximo hasta que consideras que el espectador ya va a estar a punto de desconectar y entonces ya cambias a otro lado. Pasas a otra. ¿no? Mm. Es, es, Carlos Santos era un mago del mm. tiempo escénico y de, de conseguir cosas que, ¿no? que, que dirías: wow, esto cómo lo aguanta una persona que no le gusta la música. Um, contemporánea, cómo mm. está aguantando un concierto de hora y media de Carlos Santos. Pues porque él nos um, tenía... Muy eso. de pescador, muy de pescador, sí, ¿sabes? De de pensar de... y aflojar. Sí. Bueno, era de vinaros. Sí. Y, y esto por un lado y por el otro, lo que tiene Dimonis, el brosa sí que va más en esta, en esta dirección, ¿no? Y, y por ejemplo, Carlos Santos cuando lo vio dijo, eso sí, así sí. Mm. Y pero de, demonios tiene, sobre todo al principio, tiene una parte que hay muchas cosas al mismo tiempo y tú te gestionas como quieres. Mm. No, mm. no, no hay una cosa más importante que la otra, mm. y si estás en un lado, te pierdes la otra. Y esto mm. es así yeah. um, para todo el mundo. Sí. Mm. Es, um, no es tan como un audio walk, ¿no? O mm. que, que sí que te intentas guiar más aquí. Al principio empieza totalmente, los primeros, el primer cuarto de hora o 20 minutos es, mmm, tú mm. te gestionas, tú te equivocas mm. y tú tomas decisiones, ¿no? Sí, tam y... también supongo que mides, ¿no? Eh, como espectador eh, te, te sitúas, ¿no? Te ah. presentan los personajes, por así decir. Sí, también hay, también hay en el formato... Claro, que yo creo que lo que es lo que no estábamos de acuerdo es en el formato que para mí es es un formato dramatúrgico vale está esta incomodidad que la gente no sabe cómo comportarse porque generalmente claro, claro. la gente ha ido al teatro y está en una situación de museo o la gente va al museo y está en una situación teatral y se incomodan y, y no pasa nada más allá de lo que está pasando y eso es incómodo para pero el espectador. Es, no, esto es incómodo para el espectador de artes escénicas. No es incómodo para el de artes visuales. O sea, la gente cuando está expuesto, cuando demonios ha estado en museos, uh -huh. esta te sensación, y pues es que no sé qué hacer, no. nadie te la transmite, mm. nadie. Yeah. Lo que pasa es que flipan porque luego salen de, ostras, pero esto no es una exposición normal. Ya, yeah, porque hay una ¿No? narrativa, una dramaturgia, ta ta ta, 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 ta. Claro. Mm. claro. Um, que las narrativas también están en las exposiciones y también, uh, también guías al, a, a, a las exposiciones al uso y también hay un recorrido por las salas y por eh, primero esta obra y después la otra y tal, que puedes saltarte o no, pero está, está planteado. Y esta incomodidad sí se da mucho en el público teatral, cuando la pieza se ha presentado en teatros o en festivales de teatro, mm. así allí sí que es como... Um, no me al me principio pongo. notas que la gente no sabe qué hacer y mira qué hace el, el resto de público, ¿no? Para tengo que sentarme, tengo que ir allí, ¿no? Yo creo así. Pero es distinto el público que lamentablemente también es muy poco um, impermeable, ¿no? Hay un, el público de artes visuales y hay el público de artes escénicas y pocas veces se mezclan. Ahí, ahí, esa es una cuestión que, que, que no sé si es, es parte de. es un accidente, un daño colateral de vuestra labor artística o, o también hay, hay una parte militante en ese sentido. Al menos a mí me da esa sensación, eh, pero porque yo la siento también en lo que yo hago, ¿no? Que es esa, esa necesidad de, de que eso suceda, es decir, que contra más eh, situaciones. Eh, desajustadas en nuestros respectivos nichos artísticos generemos, eh, estamos haciendo una especie de, de pedagogía sin, sin, sin hacer paternalismos ni nada por el estilo hacia nuevos públicos. Eh, y es algo que yo detecto en vuestro trabajo y que me gusta que saque a Carlos Santos en ese sentido porque también era un experto en ello, ¿no? en, en decir no renuncio absolutamente a nada. Pero siempre tengo en mente que, que hay unos tempos, que hay unas reglas del juego y que hay un, un público que, que de entrada puede, parecer, puede ser reacio a esto, eh, pero que sin embargo, si lo cuido y, lo, y curo de él, eh, o comisario, ¿no? si le usáramos el término curator anglosajón, eh, le llevo a buen puerto, por así decirlo. Es decir, le, 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 de, le permito bajar por la madriguera de, de, de Alicia. Eh, es un poco, está ahí, es, es algo que os lo planteáis vosotros, o simplemente funcionáis con el flow y, y listo. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que también eh, yo personalmente también he ido aprendiendo que mis visiones también son, son muy muy distorsionadas. Mm. Yo, mis visiones sobre lo convencional o no convencional sí. eh, son, son muy desajustadas y entonces te llevas decepciones porque te crees que estás cuando quieres hacer algo convencional porque 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 te interesa en un momento determinado y te crees que lo estás haciendo y tal y al cabo de un tiempo y te das cuenta de que de que no de que ni para atrás de, de, y, y bueno y a veces es esto a veces tampoco quieres hacer las cosas no, 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 no quieres estar, a, a hacer las cosas tan desencajadas o tan mm. fuera de circuito, ¿no? Y, 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 y las haces porque te salen así de manera natural. Yo creo que, otra vez citando a Carlos Santos, yo creo que él lo tenía como muy claro. Um, él no quería renunciar a sus inquietudes artísticas, mm. pero no se olvidaba de que hay alguien mirando. Ya. Yeah. Ya, eso es importante. Y, este esto, para nosotros, sí. y esto es lo que hace, pues, un poco lo que tú decías, ¿no? De, de que trabajes um, los tempos, la gente, los espectadores, sí. um, a, a quién va dirigido, uh, no es yo hago mi mierda y aquí la bien. dejo, sino yo quiero hacer mi mierda, mm. pero ser consciente de que, que hay gente oliéndola sería este el titular, Entonces, ¿eh? más que el otro. Me encanta. No, pero además, eh, está ahora mismo en el chat eh, Fernando, el espacio audible, porque con él hemos hablado muchas veces de estas cosas. Y me da la sensación de que eh, los que nos dedicamos a lo instalativo y ponemos eh, como instalativo los que estamos trabajando sonido, tiempo, espacio, eh, lugar, etcétera, etcétera, que nuestra tarea artística. Eh, se expande de una forma muy grande y abarca, digamos que campos casi extra artísticos. Diseño, eh, flujo de circulación de en sala, eh, limitaciones espaciales propias de los lugares. Eh, trabajáis mucho en cajas escénicas, ¿no? Y muchas veces vuestros montajes instalativos se hacen en espacios. Eh, entiendo que se hacen en espacios eh, escénicos porque tienen toda una serie de. De, de recursos técnicos que os sirven no eh, entonces todo esa, ese trabajo sí, sí, sí. ¿Eh? Eso, que, 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 que son las menos veces sí, ¿no? de hecho mm. de hecho dimonis eh, no y Ambrosa, eh, son instalaciones que se solucionan tenemos eh, espacio y ya está ya son autónomas para hacerlas mm. eh, hay veces que las, las condiciones de control lumínico, por ejemplo, sí que, uh, o de control de sonido, uh -huh. son, son más cómodas en espacios pero escénicos, pero son autosuficientes. ¿eh? Nosotros nos dan un espacio y unos enchufes y vamos ahí y a ir a correr. No, y en ese sentido, por terminar, y es muy interesante lo que planteáis, porque es importante también plantearlo y es una cosa que es una reivindicación y Fernando es que se dedica al montaje expositivo y siempre lo dice y, y ponemos siempre a la misma altura eh, en, en los procesos de creación de, de piezas de este tipo eh, su adaptabilidad eh, o sea es decir el concepto la idea eh, la, la forma en cómo vemos la pieza la, lo que queremos contar está a la misma altura de cómo lo vamos a hacer es decir van a hacer falta muchos enchufes va a haber que va a haber que tener un técnico ahí que esté encendiendo y apagando cosas durante una hora y media se enciende solo no y esas cuestiones que al fin y al cabo terminan afectando al proceso creativo son, son fundamentales es así <laughs> o, o, o más o menos total total mm. total de hecho bueno ahora que decías esto y sí, sí, justo yo creo que algo tan delicado como, como el sonido, mm. tan específico, requiere un control absoluto de lo que tú decías, de, del espacio, de la situación del, del espectador dentro de este espacio y de la fuente de sonido, mm. ¿no? y de las condiciones acústicas de, de, de todo. Entonces, para poderlo controlar, para que la experiencia sea... A la que tú esperas dar, uh -huh. es importante controlarlo todo. Y entonces claro. la técnica es fundamental. Uh -huh. Y tienes que. Um, no es, bueno, más o menos, si el altavoz está aquí, 10 metros más, 10 metros menos. No, cambia absolutamente. Claro. Uh -huh. uh, uh, la, lo que percibe. O lo que tú quieres explicar no es lo mismo. Mm. Entonces, para poderlo controlar, para poder ofrecer lo que tú quieres decir, mm. es súper es importante tenerlo en cuenta todo. Claro. Y si puede ser que no se note. Que, este, también, que esto también es otra otra guerra, ¿no? Mm. Que, que nosotros um, siempre intentamos como que la tecnología no no se coma. Lo que tú quieres expresar artísticamente. O sea, que estés siempre detrás. O, 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 o al lado, ¿no? Porque también, eh, y si entramos también en, esa, en ese aspecto de vuestro trabajo, eh, 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 las dos cosas o las tres cosas están una encima de la otra o, o al lado de, la, de ellas mismas. El, el elemento escultórico, el elemento ingenieril y el elemento sonoro, eh, en vuestro caso, eh, están trabajando al mismo tiempo. Me eh, estaba pensando, en, por ejemplo, en la exposición que hicisteis en, en el Santa Mónica, que es una exposición eminentemente escultórica desde mi punto de vista, más que instalativa en un momento dado. Eh, ahí en la mera observación de las piezas, ya como, como piezas escultóricas, ya funciona. ¿no? Pero si encima eh, hay una serie de mecanismos que las activan y que encima hay un sonido, que hay una concordancia, etc., etc., la obra se expande mucho más. ¿no? Eh, eh, eso está siempre al orden del día en vuestro caso. Sí, pero claro, la exposición que tú dices era una el, orden, una el orden iba al revés era el resultado estético era consecuencia de la búsqueda son, uh, de sonido, o sea, las piezas y los objetos, no, bueno, tampoco está una bueno, retrospectiva de, de las máquinas que habíamos hecho hasta el 2015 y se pusieron ahí, claro, muchas veces la la estética que Dimonis, por ejemplo, ya no está en esta estética, ¿no? Pero cuando la gente eh, ve esta estética, no asocia a, a, a tecnología. Si tú te pones uh, unas barras de LEDs, pues mm. eso, la gente, uh, mi tía de 70 años, eh, inconscientemente ya asocia con tecnología, mm -hmm. ¿no? Eh, ¿Eh? bueno la intención es que lo has dicho también muy bien la intención de esa exposición también lo que decía el el cocomisario el Moisés Puente ¿no? y que lo dice en el prólogo del, del catálogo es bueno si estas piezas las separamos del por qué han sido construidas mm. um, y las um, las separamos de, de la obra sonora a la que van relación no a la que están ligadas mm. o a, son esculturas. Yeah. Mm -hmm. sí. Pero. Y, 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 y la muestra se intentaba absolutamente que fuera lo que tú has dicho, ¿no? Sí, que también, como tú has dicho, va, va, va muy pegado, incluso y a piezas más actuales, que es, por ejemplo, la, la pieza que has enseñado de los escalestris, hmm. ¿no? Pues ahí hay, hay, hay una idea que es que la transmisión de electricidad eh, pase por la propia pieza. Es decir, perdón, tengo aquí la ventanita del antivirus que ha saltado. Eh, la, la propia transmisión eléctrica eh, es a través del suelo. Uh -huh. O sea, no hay un cable ahí que transmite la electricidad, sino que el suelo eh, metálico eh, es el que transmite un polo y otro polo. Uh -huh. ¿Vale? Sí. El coche. Por ejemplo, en, alta, en esculturas... Que es como son... funciona un en realidad. Claro en esculturas sonoras también eh, hacer que como eh, la transmisión de sonido pues uh, pase también por, por, por un medio metálico que no te, que no tiene por qué ser un cable en sí no por ejemplo pues eso es pensar uh, escultóricamente, eh, escultóricamente la tecnología, la tecnología. ¿No? ¿Un poco Claro, y además ahí hay un. hay Claro, ahí se suman todas esas capas, ¿no? La capa que es como muy inner, ¿no? De, de Recuerdo había unos altavoces que a mí me volvieron muy loco, que creo que son de Dimonis. Se ven aquí pequeños en la foto, que son estos que parecen las naves de, de, de la Guerra de los Mundos. Y si no recuerdo mal, me contabais que las propias barras son las que transmiten, son el, los dos polos del, del altavoz, ¿no? Y ahí, claro, el. el, el el jig el interno mío, ahí salta y dices, maravilla, ¿no? Porque, claro, se suman esa, esa, ese elemento técnico, ese elemento de diseño y ese, nivel, ese elemento escultórico y, y discursivo ah. que, que ha, acaba reforzando todo el mensaje. Y... y conceptual, porque, por ejemplo, esa pieza um, es la, la recreación en 3D del de, de 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 la censura de todas las tachaduras de los manuscritos, um, que escribió eh um, Verdaguer cuando participaba en las sesiones de exorcismos y bueno, hay una una todas las tachaduras que están hechas de cada lectura una censura Que, que Enrique Sassas habla de eso como un campo de batalla, las libretas son un campo de batalla, pues ese campo de batalla es como la transformación en 3D de la suma de, las, de la censura que están los manuscritos y, la, y los, los altavoces son, son las, las tachaduras así verticales de que tapan los nombres. O sea, estas son las que esta página no... ¿no? Mm. De, de los curas que leían eso que mm. las otras eran para censurar los nombres propios que hay como muchas, claro. muchas capas de lectura mm. pero claro. en demonios por ejemplo lo que tú decías ahora es como yo lo veo como un parque de atracciones <laughs> a, nivel, a nivel interno de, mm. de como de del gig este que, que decías claro ¿no? como sí, de, sí sí sonoro de cómo están hechas las cosas por qué y mm. cómo funcionan eh, para gente a que le gusta el sonido y tal lo veo como un parque de atracciones y mm. sí. Sí, ah. lo que pasa es que lo que no hacemos es, sí, es no contar nada de eso o sea ni a nivel conceptual si lo pillas lo pillas y si no lo pillas que casi sí, nadie lo claro. pide. Sí, ahí es un, es, de... uh -huh. es, es, es un un gap que mucha gente nos critica también de no contar, no, de no, de no contar estas interpretaciones, o sea, que se queden en, en los, los que conocen los manuscritos pueden verlo, o interpretarlo, los que no no, los que saben de arte de arte sonoro no nos pasa, lo ves perfectamente cuando hay artistas que uh -huh. Que visitan la pieza de, de arte sonoro, están ahí todo el rato mirando por atrás. Yo estaría abajo, todo el rato mirando ahí. por atrás y por abajo. ¿sí? Sí. Eh, esto está pasando, no está pasando también los televisores, ¿no? Que son mm. parásitos electromagnéticos. Mm. Ah, y la armonía está hecha con esto. Están ahí mirando de entra, no entra, este ya que es de verdad, <laughs> o, o no. Pero, pero bueno, ahí es como el, la gente, por ejemplo, del live coding, ¿no? Eh, que nos puede gustar más o menos, pero, pero también hacen esos guiños internos, ¿no? En el cine serían los cameos, ¿no? Esos mensajes ocultos dentro de una película eh, que no necesariamente se revelan y, y me parece interesante eso, que no, que no reveléis más de la cuenta, ¿no? En ese sentido. Eh, y sobre todo a nivel técnico también entiendo que, que, bueno, también hay que dejar una magia y que luego tampoco esto, no sé si le importa a mucha más gente que a, luz, a los que estamos aquí, yeah. ¿sabes? Es decir, que la experiencia es lo que al final es la... la la primera capa, ¿no? Quizá la experiencia y luego de ella se, se, se esconde todo un universo muy, muy particular. Y ahora como, como el tema este de la posesión de la posesión diabólica y, mm. y el, del universo paralelo y tal, pues da bastante juego. Yo antes... Alguno de alguna de las cosas que pasan ahí, pues viene a alguien como muy emocionado, pero ay, ¿dónde está el altavoz? Ahí hay un altavoz escondido, ¿no? Y tal, y ahora ya les digo que hay que, hay que tener fe y hay que creer, y ya está, ¿sabes? Sí, no, Exacto. justo Fernando está, está diciendo en el chat, dice, pero ¿para qué contar nada? ¿Acaso alguien claro. cuenta la arquitectura? ¿Os imagináis una cartela en cada edificio? Pues efectivamente, esa es la un poco la cuestión. Hay que creer. Exacto, hay que creer. Tener un poco más de, de fe y luego devanarte. Yo, la verdad es que cada vez que eh, veo, asisto participo en, en algo en ese sentido, a mí lo que me entra ganas luego es de ponerme yo a a pensar eh, mis cosas. ¿no? Eh, me preguntaba acerca también del, del, del proceso y la elección, más allá de la parte um, más eh, técnica y de cómo resolver que tal objeto golpee tal otro. Eh, es, esa, esa multiplicidad de, de objetos con la que trabajáis, eh, imagino que debe ser a la vez un, un horizonte de posibilidades y y, y un agobio en un momento dado no me quiero imaginar cómo es vuestro estudio pero de hecho me, me gustaría mucho entrar y verlo ¿no? Eh, ¿cómo es ese? Cómo, eh, ¿Hay un, un componente de object B o os pasáis los días en las ferreterías como eligras? Eh, ¿Por dónde van las cosas? Hay una parte de, de ambas, ¿eh? Cada vez trabajamos menos con objetos eh, valiosos. En el sentido de una vida pasada y una pátina, pero sí que almacenamos mucho. Ah, ¿Almacenamos? Bueno, yo no, es que no sé si he entendido bien la pregunta. ¿eh? Ah, no sé si te referías a eso, cómo, cómo escogemos un objeto o, o cómo es el proceso creativo de algo como de algo como Dimonis. No, Ambas uh, cosas, pero iba alrededor de la idea de decir, bueno, pues eh, entro en una ferretería, uso una cinta métrica o tengo una cinta métrica que se pliega y a ver qué hago con esto. ¿no? Eh, ah, yo creo que hay de las dos cosas. No. Um, hay una línea que es, aunque no estemos en, un, en una creación concreta de una obra, hay mm. como siempre una, un interés de, de investigar. Y de mm. probar cosas, ¿no? Mm. Y estamos siempre ahí sin un objetivo um, concreto, mm. ¿no? Y, y cosas que funcionen en, en, en esa dirección. Y luego hay la búsqueda, y otra parte que creo que es muy importante es el azar. Ya. Yeah. En, yeah. en el brosa uh, hay unos tapones de bichí. Mm eso fue Roger en una fiesta con una... Mira, ahora estaba también con una cucharilla, él ¿eh? Pues con una cucharilla y un tapón de bichí Y está... ¡Ostras! Suena súper bonito. Pues ¿cómo... cómo podemos reproducir esto y reproducirlo en muchos. ¿No? Y entonces ya buscarse el cómo, la automatización, como... ¿No? Mm. Y creo que están las tres líneas. Como dice Roger, hemos abandonado bastante el... la parte de de la, la metafísica del objeto, ¿no? Lo que uh -huh. decía John Cage que, que, uh -huh. que todos los objetos tienen una vida pasada y que solo basta con frotarlos o uh -huh. para ocultar su alma. Sí. Um, pues hemos abandonado y, que, y, y es cierto, ¿eh? Que el sonido va muy asociado a, a la vida pasada del objeto, ¿no? Y sí. lo que es el óxido que tiene una lata, pues afecta en su reverberación. Um, pero yo creo que hemos abandonado esto, los, los objetos preciosistas que, de los que hablaba Roger, y estamos como bastante interesados en, en los objetos que nadie ve, de mm -hmm. tan comunes que son, yeah. ¿no? De, yeah. de cintas métricas. Nadie, o sea, son, suenan bien, son como, una cana, como un canal, ¿no? Um, se guardan bien, uh, aguantan el <laughs> tiempo, se pliegan bien, ¿no? Aunque y así, los, los vasos de plástico, um, los hinchables que tiene todo el mundo, ¿no? Mm. Um, yo creo que últimamente estamos más yendo al, al, al objeto um, anónimo. Aún así, eh, nos hemos chupado mucha bueno una mudanza nuestra es mmm, puede llegar a ser muy absurda pero al no sé al cabo de al cabo de ocho años de repente te te ves utilizando una pieza que has estado eh, la, en los, en los, los televisores cuatro te... mudanzas han vivido. Los <laughs> televisores, estos de tubo catódico, los mm. Trinitron de edición de vídeo, que son súper buenos, de Dimonis, eh, Tras nueve años, ¿no? Los tenemos ahí, pam, pam, pam. Y... Sí, um, y fue, no, nos los tiraban. Y, y nos, y, eh, y pues nos los quedamos y se han chupado, bueno, los que hemos pagado, cuatro mudanzas y pagado el. El respectivo espacio en el, en, Además, en el cañón. Tienes tentaciones ¿no? de, de quitártelo de encima, pero eh, de repente, pues la vida te. Es como, a mí me da la sensación, porque bueno, también me pasa, supongo, en algunas situaciones, me pasa a mí con las grabaciones, que las voy archivando y digo, y, y sí. siempre he tenido la idea de que eso, eso que está allí en una caja, en mi caso en un disco duro, Va haciendo como un trabajo, ¿no? De, de subterráneo, ¿no? Y, y. Hasta que de repente puf, emerge y dices, pues bueno, aquí está, aquí estaba su propósito, ¿no? Aquí estaba eh, el uso que, que, que no sabíamos cuál era, ¿no? Claro, luego también. Yo creo que hay piezas también en el taller. Tenemos piezas que de repente son como. Que están esperando para algo como demasiado maravilloso, ¿no? Que son unas piezas que son tan guays y solo tienes una, que es como lo contrario de lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Sí. Que, que también te bloquea un poco, ¿no? Es de decir, mm. oye, esto está aquí porque algún día, vamos, este cono de cobre que encontramos en, ah. Ah. en un rastro en París y toda esta historia romántica, pero que es un cono increíble, pues no puede irse para cualquier cosa, ¿no? No sé. Ya, y a lo mejor nunca termina teniendo <laughs> un propósito, ¿no? Ya, es que esas situaciones son, son curiosas y, y, y yo siempre pienso eso, que, que están haciendo un trabajo así como en un segundo plano y que y que te, tarde o temprano no se, se van a sí. reactivar. Mientras comentabais esto, estaba mostrando imágenes de Non Buffet John Brosa. Eh, que en este caso la pieza es como: es, es, el recorrido es, es más una pieza central, ¿no? Si no me equivoco, que se recorre. Sí, aunque tienes. Tienes, si sí, tienes. Dos tipos de paisaje sonoro, ¿no? El centro, que es objetual mm. um, y sin la palabra. Mm. Y luego el público está en medio, está como una frontera entre este espacio central y el espacio alrededor, alrededor que es el sonido de la palabra, mm. si no o sea, uh -huh. estar rodeado de fuentes sonoras. Uh -huh. Ana, claro, entiendo que la, la propia pieza eh, tiene un sonido eh, analógico y luego las voces, obviamente, eh, en un proceso digital. También quería comentaros acerca de. Eh, porque es un. No sé si un leitmotiv, pero una situación recurrente. Eh, lo de la utilización de um, gran cantidad o número de objetos sonantes a la vez, ¿no? Eh, sincrónicos o asincrónicos, eso ya se me escapa en vuestro caso. Eh, ¿Cómo en, ¿Veis esa tendencia? Porque sí que yo la veo, ¿no? En, en el mundo del arte sonoro instalado, de cojo, y eh, aquí hablamos claramente de Sidemon, del, del artista suizo, ¿no? De cojo un motor DC, lo multiplico por 200.000 y genero un paisaje sonoro a partir de la asincronía y la superposición de capas. ¿Trabajáis en esa línea? Eh, ¿Os es práctico o cómo, cómo gestionáis esa...? Porque justo me decías, no, tengo, tenemos un solo objeto pero de repente son las cintas métricas y... A ver si estamos de acuerdo. Mm, ay, ¿no estáis de acuerdo en eso? Bien, bien, bien. Yo vuelvo a la música. Yo lo veo como una orquesta. Y nosotros no... O sea, las cintas métricas serían dentro del brosa la sección de cuerdas. <laughs> ah, ah, claro. O, o la, sec la sección de percusión, pero casi siempre está combinado pues con... Con, con la sección de vientos, son, o sea, hablo en términos de, de, de orquesta sinfónica. Sí, sí, por supuesto. Mm. Y es. Y. y um, cada vez está, superamos más el horror vacui de, de sonido, ¿no? Porque también somos. Sobre todo cuando hacíamos música o nuestro, nuestros primeros discos están llenos, nunca, nunca hay silencio, ¿no? Es yeah. como como un escritor que tiene el miedo a la página en blanco y cada vez nos acercamos más y disfrutamos más de estos mil momentos de silencio, pero veo las piezas otra vez como, como, como una orquesta sinfónica ¿no? y jugamos con los elementos que ahí tenemos y como con los um, solistas, que también tenemos solistas y muchas veces los solistas o las secciones. Y es bueno, este equilibrio de una composición. Sí, no sé no sé hasta qué punto bueno yo creo que sí que sí que, que en Simón eh, mm. hay una voluntad muy clara de, de quedarse en un en un sitio bueno no sé si sí, sí, de, de explotar mm. explorar un sitio muy estrecho mm. que como con unas reglas súper súper restrictivas sí. porque en esto que estás diciendo tú, yo, por ejemplo, pienso, y en lo que decía Laia, pienso a nivel compositivo y creo que la textura de uno de sus elementos, de uno de los elementos mm. con los que juega Timon, la textura de uno y el volumen de uno es mm. diferente sí. a la textura de 1000 y el volumen de 1000. Mm. La situación de el número uno, el número veintitrés y el número 500 uh -huh. en el espacio es diferente también absolutamente mm. y él no juega con eso mm. pero el tipo es es como súper listo como para yo creo que lo hace voluntariamente sí. de mm. a raja tabla pero nosotros yo creo que lo pensamos compositiva mm. musicalmente en yeah. el sentido de pues si tienes una textura mm. de muchos elementos pues qué pasa si de repente se queda un elemento de ellos solo, ¿no? Como tú decías, también podrías hablar de una narrativa que podrías llegar a crear con hmm. muchos elementos iguales, pero cómo los accionas, cómo los pones, cómo los no relacionas entre ellos. Al... Sí. Uh -huh. No, y también era en relación, eh, lo pensaba también, que además es una cosa que me interesa mucho y que no sé, no sé si se habla mucho, a lo mejor sí, pero no tengo ni idea. Eh, y es una cuestión de la escala del sonido, ¿no? del, del tamaño que ocupa un sonido. Y de. Eh, yo al, a lo largo de los años me he dado cuenta de que eso, 40 altavoces así de pequeñitos eh, pueden llenar una sala de 400 metros cuadrados cuando el pensamiento lógico desde un punto de vista de voy a poner sonido en una sala te pide vatios y una PA de la hostia, ¿no? Pero de repente a lo mejor con eso, con 50 eh, pues eso, vasos de plástico eh, sí, sí. llenas, entre muchas comillas, ese espacio. Ahí supongo que también hay un, un proceso de compositivo y de mezcla, ¿no? Analógica de escucha, ¿no? Y de correlación de materiales más ruidosos con menos ruidosos, ¿no? Y sí, sí. Con el, y el relación con el espacio y la escala del espacio claro. y la posición del espectador, ¿no? Claro. Mm. Y, y, sí. Si imaginamos justamente eh, uh, las salas, estas inmensas vacías expositivas donde expone Jimón, mm. ostras, es súper atractivo pensar que en lugar de. y ahora igual me cuelo porque debe tener alguna, pero. En lugar de tener mmm, los mil, las mil arandelas, pues si tú tienes una arandela que está ahí a 20 metros y tú no puedes llegar hasta allá, pues ya crea una tensión tremenda con el sonido, el espectador, el espacio que hay entre la fuente sonora. No sé. Uh -huh. Sí, no, parece como que eso, son esos, eh, ese debate que, que, que a veces tienes y también el... El, la idea esta del, del sonido pequeño, ¿no? Es decir, el cúmulo de varios sonidos pequeños. Eh, porque también a mí me da la sensación de que cuando tendemos a amplificar por amplificar desde un punto de vista rock and roll. Eh, mm -hmm. Estamos en muchos casos, en mi caso, por ejemplo, traicionando un poco. Eh, la forma en cómo ese sonido realmente se produce, ¿no? Eh, a mí me pasaba una pieza sobre insectos que me invitaba a que la pieza, los insectos sonaran a través de altavoces pequeños por una cuestión de escala, ¿no? Porque si los amplifico a lo bestia, los sí. descontextualizo y en mi caso no, a mí no me interesaba, ¿no? En ese sentido. A vosotros pasa eso también, que, que hay una descontextualización cuando sí, se al... amplifica. Eh, sí, sí, hay que tener muy claro. Bueno, cuál eres... es la situación cuál y es que, la y qué estás cuál es la situación y qué estás amplificando no mm. por ejemplo eh, sí, a nivel de escala por ejemplo estaban dos casos no uno es en, en Timonis... Dimonis estos altavoces pequeñitos cuando tú entras eh, pues ahí hay un eh, eh, como un murmullo eh, que no entiendes muy bien qué es entonces te tienes que acercar para descubrir que en realidad son diferentes voces mm. que están repitando textos y que también hay hay como eh, diferentes niveles de de comprensión del sonido eh, de dependiendo de dónde estés no claro con como hay tantas voces es un murmullo y de repente tú ya acercas y entiendes el texto pero a nivel de des desnaturalización, sí que nos pasó, por ejemplo, en, 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 el, en el paseo sonoro este que proponemos en el supermercado, mm. eh, claro, era como un thriller, ahí, ahí está hecho con grabaciones de campo binaurales, mm -hmm. ahí, hay cosas muy pequeñas, hay sonidos muy pequeños y sonidos muy muy grandes. Pero, mm. ¿qué pasa? Bueno, con volumen, con mucha violencia. ¿Pero qué pasaba ahí? Que nosotros entramos a entregar la pieza en periodo pre-navideño. Mm. Que tú entras en el súper y ya te están metiendo música en el súper. Mm. ¡Ostras! Nosotros mm. ya queríamos una mezcla entre lo que tú escuchas en auriculares y, y lo, que, lo que está pasando a tu alrededor realmente, el contraste ese. Mm. ¿Pero qué pasó? Que los sonidos pequeños... No se escuchaban. Tuvimos que ir comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Yeah. Y por otro lado, los sonidos grandes también comprimiendo, comprimiendo. ¿Qué pasa? Que sí, lo pequeñito eh, estaba ahí viviendo bien, mm -hmm. más o menos, en el súper. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaba el momento en que tú tenías a dos perros uh, peleándose <laughs> al lado de que nosotros tuvimos que meter la cabeza ahí, eh, uh -huh. eh wow. con los dos perros ahí, con entrenadores y tal, pero bueno, uh -huh. tú estás ahí con la cabecilla. Claro. Eso no no tiene ningún efecto en realidad, porque, porque está todo muy comprimido y muy así para poderlo escuchar y entenderlo todo en el, en el supermercado. Claro. Lo pequeño de tanto que lo grande también queda chafado y queda todo de, un poco desnaturalizado. Pero sí sí. Yo creo que hay una pieza que evoluciona dentro de, del Timonis, que es lo que tú decías, de pasa de un sonido pequeño a un sonido grande y es exactamente lo mismo, ¿no? Hmm. Y jugamos a eso y es, um, bueno, hay un momento que canta el, que se oye el Beni Creator, ¿no? Que es una hmm. pieza... Um, Sí, de canto gregoriano del siglo uh -huh. XIII, ¿no? que, que dicen en varias religiones o en varios exorcismos que si tú cantas eso o lees eso, um, te protege del demonio. Yeah. Uh, y no, no entra en tu casa. Y, y, en, y en la pieza de empezamos, bueno, es, un, es monofónica, ¿no? es de una sola voz. Uh -huh. Um, Nos hacemos una versión retocando, bueno, cuadrafónica, bueno, de cuatro voces, no cuadrafónica, de cuatro voces, uh -huh. y la pieza empieza en esos altavoces que has dicho tú que te fliparon así pequeñitos, uh -huh. y todo el mundo se acerca ahí, ahí para escucharlo bien. Yeah. Y la pieza yeah. va pasando, va pasando, y a partir de cierto momento se mezcla el sonido con un cuadrafónico que tenemos en, en exterior. el exterior sí. y crece 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 y claro o sea todo el mundo hace así busca o sea mira hacia el cielo yeah. mm. ¿no? y con, con mucha más reverb y es claro este juego es es eso, es eso es poseer es manipular a través del sonido ¿no? y consigues eso pasar con la misma pieza de un sonido muy pequeñito a mm. que crezca y parezca que, que viene de dios ya, y qué, qué interesante, ¿no? Además, trabajar el plano vertical, ¿no? Porque siempre estamos con el 360, pero, bueno, nos falta una oreja aquí, ¿no? Pero pero uh -huh. eh, ser capaces de eso, de levantar la, la mirada del público, ahí está vuestra la posesión de, de vuestro público, aunque ellos crean que están paseando por unas sala positivas. Uh -huh. Eso es fantástico. Y ese juego de las escalas también me parece que es, es, es algo a tener en cuenta y, y que, a, a mi parecer, explica un... Un, eso, un profundo conocimiento de, de y, y mimo no de la materia sonora que no es eso, no son solo dos autovoces y un subgrave y tiramillas, sino que podemos trabajar con distintos tamaños no y escalas ¿no? y calidades también porque también supongo que hay elementos de, de altavoces de baja calidad con altavoces de alta calidad en, en vuestro trabajo en general y la combinación de ellos con elementos acústicos no no era una pregunta esto tampoco. No sé, no, estoy, estoy encantado de la vida y ya no sé ni lo que digo, pero bueno. Nosotros también. Eh, si queréis, eh, estábamos en esta pieza que la audioguía para supermercados en tiempos de pandemia, que la he compartido también con el, por el chat, y, y la verdad es que es un proyecto que, que se escapa un poco del, del esquema al que estamos habituados, ¿no? Eh, de vuestro tipo de trabajo. No sé si queréis, a, a lo mejor ya lo habéis explicado bastante, pero si queréis ahondar un poco más en, en este proyecto. Sí, fue, fue un tema de, de, del momento del momento más duro del confinamiento. Y con la aparición de las mascarillas, ¿no? Y el cerramiento, bueno, el cerramiento, el, la anulación del espacio público, ¿no? De repente desaparece el espacio público y, y por otro lado, la mascarilla en ese momento te obligaban a ponerla solo en el, en, solo en el supermercado, creo. Es verdad, ni, si siquiera, ni siquiera, no sé si en las tiendas. Esto fue al principio de todo, cuando nos cerraron del todo, que mm. nosotros como nuestro, cuando no se sabía muchas cosas de, del virus todavía o nada y también nos cerraron el taller que lo tenemos dentro de un recinto que hay fábricas alimenta oh. alimenticias, alimentarias alimenticias uh -huh. ¿no? entonces nos cerraron el taller uh -huh. y estamos sin poder trabajar en el taller yeah. uh, encerrados y fue y hablando de, de, de eso de la mascarilla y todo lo que cambia no y cómo dejan de tener valor pues todas las descripciones de las novelas policíacas uh -huh. Um... Bueno, la mascarilla también en ese momento era un elemento que provocaba provocaba una sensación bastante de rechazo y de sospecha sí. porque traía, traía un no estábamos acostumbrados habíamos visto orientales eh, paseándose turistas no mm. paseándose en ese momento no, 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 no entendíamos muy bien qué es, es, es... Cuando... parece que te lo ponen cuando ellos están enfermos, ¿no? O, sí, de hecho. Uh -huh. Uh -huh. Para no a ti. Que sí. cuando volvías del supermercado era uf, no ese no quería acercarse porque estaba yo, me han separado, ¿no? Yeah. Al mismo tiempo era el único sitio donde podías saludar a gente, ¿no? En el, en el supermercado uh -huh. hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uh -huh. y, y de ahí salió y es cierto que, que, que es como Uh, hay mucho texto y nosotros normalmente aprovechamos, nos aprovechamos del texto, pero no escribimos texto en general. Uh -huh. Y sí que se escapa un poco de, 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 lo que no, de lo que normalmente hacemos y también siempre hay una parte física muy importante. Uh -huh. Y aquí en nuestro trabajo y aquí no está. Y sí, yo diría que sí se. Se sale un poco de lo que habíamos bueno, segurísimo de lo que habíamos hecho hasta ahora. Creo que claro. una cosa que nos que nos motivó bastante era que tiene relación con una cosa que tú habías preguntado antes sobre el ritmo mm. al que, mm. uh, que desarrolla, por ejemplo, un paseo sonoro. Sí. Pues la incertidumbre de que eso tú nosotros en realidad teníamos un control mínimo sobre el espacio. Mm. Eh, eso se podía hacer en muchos espacios, yeah. que son mm. muy parecidos, pero parecidos como cuánto de parecidos. Mm. Eh, pues sobre lo mínimo que nosotros imaginábamos y tenemos, pues eh, vamos a llevarlos adelante. Aquí, por ejemplo, en la tirada inicial, porque luego hemos, hemos ido haciendo muchas adaptaciones, ¿no? Claro. Vamos a llevarlos adelante del Don Simón, adelante del Coto o a la carnicería. Eh, eso va a estar en todos los supers, ¿no? Bueno, cuidado, que en el Lidl no tienen no tienen carnicería. Claro. Vale, vale, pues, pam, pam, pam. Y, y esto era un poco la... la... El tema también bastante motivador, como ser lo suficientemente flexible, mm. pero que también al ser abierto pueden pasar cosas como muy, muy, muy coincidentes con el momento de un espectador, ¿no? De sí, sí, post. no, sí. Además, el binaural tiene esa cosa mágica rara que hace unas cosas sinestéticas extrañas en tu cabeza que de repente dices hostia, ha cuadrado todo la moto pasando todo todo absolutamente todo es que es, es un formato mágico que yo no sé por qué no se ha explotado mejor diría yo no sé ahora yeah. con todo el boom que hay de la realidad aumentada las gafas y tal a mí sinceramente no, no me yeah. a mí no me atrae en lo más mínimo y sin yeah. embargo veo que es un formato que no sé si vosotros os pasó cuando lo hicisteis pero que es como muy asequible es decir que puedes generar dramaturgias y narrativas eh, de una forma muy barata por así decirlo con un mic con dos micrófonos y, y, y un poco de imaginación no yeah. Micrófono, pues hay que decirlo audio Taraya. ah es verdad <laughs> hostia, qué bien Tendría que debería volver a fabricarlos, pues no, y, y una cosa que, que sí que me parece muy interesante a explorar mm. por otra gente mm. es eh, cómo se puede escuchar música eh, en un paseo sonoro mm. de una manera binaural, yeah. o sea, como, como, como componer música, mm. música, música, no sí, un paseo sí. sonoro, mm. cómo escuchar una canción. Eh, mm. O sea que, que, que haya gente que lo grabe, que lo componga. Me mm. parece interesante, no, no para mí. No, no, lo que lo que lo que está lo que está hecho es el binaural de la grabación en estudio, sí. tener un instrumento aquí, tener, pensar cómo tú te puedes mover por un espacio que es mm. la calle. ¿Sabes? Una situación abierta donde tú puedas ir de un sitio a otro. No sé, eso me parece como interesante. Mm. Yo creo que hay sí. muy poca ahora, recientemente en Bañolas se ha hecho en la Fónica, en el Festival, han hecho un concierto en Binaural de una banda de algo bastante. Nico Roche. Sí. Exacto. Nico Roche, exacto. Y, y esas cosas me parecen interesantes. Y hace años Dallas Simpson, que tiene un nombre muy curioso, pero así se llama el hombre, que es uno de los gurús del Binaural desde hace décadas tenía un proyecto muy interesante en el que él tocaba con una banda de post rock de Newcastle y hacían conciertos binaurales. Y lo chulo del concierto era que no pasaba las situaciones a estudio que comentas tú de separar los instrumentos, sino que el concierto básicamente estaba mediado por él. Él llevaba los sí. micrófonos puestos y, y en base a, la, a las piezas que estaban tocando los músicos, él hacía una mezcla en vivo, ¿no? Eh, yeah. lo, Ahí yo creo que hay un campo interesante pero también está evidentemente el campo que comentas tú del de, de andar y me, a, a mí me tiene muy descolocado porque con el boom tremendo que está viendo del podcast eh, que nadie esté trabajando a ese nivel con esas calidades de audio que esa es la, esa es la otra me parece que es que se me escapa es decir no, no, no logro entenderlo no, yo, voy, yo quiero hacer una crítica o sea yo, sí yo no le veo o sea no veo lo interesante que es estar en un concierto en directo, escuchando con unos cascos hmm. una reproducción binaural de ese concierto en directo. O sea, hmm. si yo lo puedo escuchar en mi casa un concierto que están haciendo en el Albert Hall, sí. no, y lo puedo escuchar en binaural, me parece genial escuchar. O sea, pierdes la magia, es una artificialidad, o sea, pierdes la magia, la magia de ir a un concierto, y vuelvo a insistir en el tema, de una orquesta sinfónica, que oyes los violines aquí, allí, uh -huh. pero o sea, no. No, 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 entiendo muy bien lo que ganas, que, uh -huh. que hablan flojito y que te pueden susurrar. Sí, um, prácticamente, es una cuestión de de, sí, de de dos dimensiones, ¿no? de yo estoy aquí y tú estás allí, ¿no? en un momento dado. Sí, mm. pero en un concierto, no, no es que no acabo de, de verlo, mm. y, y lo ha explotado mucho más. Gente, está el trío ese Amarala, Amara, Amara, creo que es, son tres voces chicas que... Estas eran que las de la fónica hizo, también. Mm. Que, y la hicieron en el Greg de hace dos, tres años, creo, mm. también un concierto que... Pero ellas, creo que ellas sí se movían en el espacio. Mm. Um, pero... Pero que yo, si las veo cantar, quiero oír y entender perfectamente la voz que sale de, de, de su boca. Uh -huh. Si estoy sentada aquí, si ellas están delante o están detrás. No uh -huh. sé, es, pero es una opinión totalmente personal respecto a, a, a los conciertos, a la explotación de los conciertos uh -huh. No, yo lo que decía es: mira, esta canción, eh, vete, vete para escucharla, vete al parque. Y mm. te sientas en un banco en el parque. Y de repente, pues esto, tío, tienes una voz que, que empieza cantando a 20 metros delante tuyo, claro. se va acercando, mm. oyes los pasos mm. eh, en césped o en grava. Mm. Eh, de repente, por, por tu izquierda te aparece no sé qué. Y tú puedes cerrar los ojos o, o abrirlos. Y de repente está... Eh, correspondencia o contradicción me parece como interesante ¿verdad? sí el, 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 los tres planos no el x ¿no? y z y no y, y lo digo porque lo he, lo he buscado activamente en la ficción sonora que está es un boom tremendísimo del podcast y ya digo no no, no veo incluso en las vas al top ten de las mejores ficciones de, de podcast actuales y no, no ves ese tipo de juegos que son son muy prácticos es decir incluso en el en los eso, el Podium Podcast super mainstream especialmente en el, a nivel nacional y se hostia se supone que esto es una superproducción y y hay un estéreo muy plano o un mono directamente, ¿no? Que dices, hostia, de ahorita... <laughs> sí, hay, hasta ahí como tengo la sensación de que hay como un cierto abandono de una técnica que es brillante y maravillosa que justo Chanchis López que lo teníamos aquí en la semana anterior hablábamos sobre lo de la oralidad aumentada que me parece insisto mil veces más fascinante que, que la realidad aumentada ¿no? por esa capacidad de teletransportarte a otro lugar de una forma mucho más vamos desde mi punto de vista más vívida eh, así que bueno a ver si podemos escuchar algún día esa audioguía eh, para los supermercados vuestra. Eh, se nos está yendo el tiempo, pero yo creo que quería comentaros alguna cosa más. Ah, sí, eh, por hablar de una última pieza que hemos, hem, hemos hilado bastante, creo que el tema de, de estas dos piezas importantes eh, vuestras, la de John Brosa y Dimonis, que conviven en un universo particular, pero de repente hay otra pieza que, que quería hablar y quizá que con eso ya cerraremos. Y es eh, una pieza mucho más macarra, que es eh, la del. No, lo no voy a decir fatal, en francés no lo voy a decir. <laughs> Sous le Violon la Plage. Eh, eh, hablamos de esta pieza, si os parece. Eh, los que no la conozcáis, bueno, lo explican ellos mismos, vosotros. <laughs> sí, fue, fue, fue un encargo no, eh, del Festival de Sí, fue un encargo del Festival Panoramic, mm. eh, que es un festival de fotografía. Sobre nos hizo un encargo que sobre las las, re, las revueltas del año 68, ¿vale? Que 68 y 69 hubo revueltas en todo el mundo, la, la, la más conocida pues eh, Praga, eh, París, París, Praga, pero bueno, hubo México, Chicago... Y entonces cogimos el lema este de Sulepaes la plage, mm. que los estudiantes cogían los adoquines de las calles. Y los arrancaban y hacían barricadas, ¿no? Y, y luego se, se medían a pedradas con la policía y rompían los escaparates de todas las instituciones, ¿no? Bancos y también ministerios, escuelas. Eh, entonces, la idea es esta, ¿no? Que debajo de, de las calles rectilíneas y por donde pasan los coches pues bajo este texto o sea, apa playa. aparecieron apareció este texto sur le de la plage mm. en, en en muchos muros de, de parís ¿no? mm. que también no es pero um, como inicios de de, de grafitis sí, ¿no? claro. mm. mm -hmm. y con, con esta obra nosotros queríamos eh, eh, queríamos investigar o queríamos demostrar, más o menos, eh, trabajar la idea de que uh, es posible uh, una creación colectiva uh, uh, a través de la destrucción y después que uh, se puede emprender la destrucción de un sistema no satisfactorio uh, sin conocer uh, el resultado de uh, lo que se va a crear. Mm. Un poco eran estas dos ideas. E ese era. Llevamos tiempo y sobre todo Ruger eh, hablando de destrucción, de destruir, de destruir y de y, y era bueno destruir pero crear al mismo tiempo, ¿no? Y, mm. y es que um, la, la sociedad uh, capitalista uh, no entiende la destrucción sin creación, ¿no? Sino sin, sea, sustituye una cosa por otra, mm. no no es o acumulo um, y era pues pues no no hace falta Podemos destruir sin saber... O sea, podemos crear a partir de la destrucción. Y esto también en, en arte es como sobrado, ¿no? Fontana, sí. ¿cómo creaba? O hasta talles, ¿no? Pues sí. rascando los, los lienzos y, y... Y era, pues, las dos ideas, juntar, juntar las dos ideas. Era un momento también uh, donde se estaba criminalizando mucho a la juventud por, por quejarse, por salir a las calles, quejarse y tirar y tirar piedras ¿por qué? qué qué propones no sé no sé qué propongo pero Como pero destruir lo que hay destruir lo que hay no me gusta el sistema uh, universitario no me gusta el sistema judicial no me gusta el sistema educativo no, no nos gusta no sabemos el qué pero lo que lo que está las instituciones que nos están gobernando no nos gustan y queremos destruirlas entonces era eso y adentro, Dentro de la música, lo que nos pareció um, como el paradigma de las, de la las reglas, de la, de la normativa, es la música clásica. Uh -huh. Y dentro de la música clásica, donde hay más reglas que no te puedes saltar, es el cuarteto de cuerda. Cuarteto de cuerda, el clasicismo pues Heidel. y dentro del cuarteto de cuerda Haydn, ¿no? Que que escribió, o sea, las normas para escribir un cuarteto de cuerda dentro del clasicismo es que casi te dan la, el número de compases que puede, que tiene que no los tiempos, los compases, la forma que tiene que tener cada uno, las relaciones entre voces que claro. se que permitido, que no está permitido. Y... Entonces ahí pues colgamos. Colgamos un cuarteto físico, eh, pues eh, viola, dos violines y un cello. Uh -huh. y en cuatro altavoces está sonando un cuarteto de Haydn para, por, por instrumento, ¿no? Cada okay. instrumento proyectado uh -huh. linealmente eh, eh, en cada uno de los altavoces. Eh, ofrecemos eh, una tonelada de piedras. A, al, al público y Estamos entonces ¿no? de, 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 de adoquines cada uh -huh. cada uno de los instrumentos tiene un sensor y hay un algoritmo eh, en el que nosotros eh, software que funciona con un algoritmo es un sorteo claro, en, digamos que cada elevatorio. cada vez que un instrumento recibe un impacto uh -huh se produce una deformación de la voz de ese instrumento dentro del cuarteto. Vale. Eh, durante un tiempo, las deformaciones posibles son solo de... ¿Tonales? Eh, sí, de, de tono, sí. ¿vale? De, eh, pero nosotros no controlamos, es un sorteo totalmente uh -huh. aleatorio. A partir sí. de un momento dado, cambia de estadio y las deformaciones ya pueden ser... De, de mil y un efectos de, de, de tiempos de, de textura de, de ataque mm. no A las cuerdas si es generamos esto creamos un, un con, con la ayuda de julia un software que, que funcionaba de forma aleatoria que al recibir un, un golpe no un, un toque um, modificaba aleatoriamente la voz con y se va generando Claro, conforme se van destruyendo físicamente los instrumentos, se va destruyendo el cuarteto de Haydn, pero va apareciendo una cosa nueva uh -huh. que cada vez es diferente. De hecho, en cada momento tú podrías dejar de tirar piedras sí. y escuchar todo el cuarteto entero, los 20 minutos que dura, uh -huh. con ese estado, ¿no? De ah, cosas. vale. Uh -huh. Sí, ya entiendo. Mm se va sumando y no hay vuelta atrás vale. igual que nosotros destruimos eh, la, la los instrumentos y no podemos repararlos mm. eh, la pieza va sumando alteraciones progresivamente mm. entonces en cada momento podríamos escuchar los 20 minutos enteros y nadie tirará más piedras sabes ya yeah. Coleccionamos cuando termina cuando termina la exposición o, uh -huh. o la instalación, uh, bloqueamos um, cómo está el software y pasamos todo, todo, el, todo el cuarteto y lo guardamos. ¿no? Vamos haciendo variaciones sobre, sobre un tema de despojos de y, y guardamos en vitrinas pues como las, las reliquias que quedan del. Del cuarteto, y la intención era esa, ¿no? También como repetir el gesto yeah, de, claro. del ah. mayo del 68, y, y, y fue creada en un momento de lo que digo, de crimine, criminalización absoluta de mm. la juventud, sobre todo que, que, que en Cataluña ¿no? ya no se claro. manifestaba mm. por, por, para la independencia, ni mucho menos, mm. o sea, mucho más allá, se, se simplificó a eso, ¿no? Cuando, sí. cuando empezaron a repartir entre los jóvenes en, en la plaza Urquinaona y, mm. y alrededores. Mm. Y era... tiene, tiene un efecto curioso también la, la obra porque al principio cuando, cuando se van modificando no o sea a, a, al primer toque de piedra de un instrumento ya Haydn ya no funciona, ¿no? Porque es lo que decíamos. Claro, se desajusta. Mm. Con medio tono o con un tono ya se desajusta Haydn, pero con cuatro o cinco toques más puedes como empezar a acercarte a Bartok, parece. ¿Sabes? ¿En este Stravinsky? No, yo creo que no. Estás, creo... estás, estás en el Brusés, ¿no? <risa> <risa> Hace falta quemar unas cuantas papeleras más para dar la vuelta, ¿no? <laughs> Y luego ya entras en, 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 en texturas como mucho más uh -huh. poráneas yeah. y que es que es esto, que es que de repente, yo qué sé, el tempo te puede bajar a 20 bpms. Yeah. ¿no? Y, y, y si sí, de una voz y el resto continúa, bueno, de un instrumento y el resto continúa. Y, y también era, con el cuarteto también, o sea, no es fácil... Um, decidir destruir las instituciones el orden establecido no y también cuesta tirar la primera piedra mm. luego es adictivo eh ya no yeah, sí diré. eso me imagino que hay como un romper el hielo no ahí también mm. sí pero la no, y venía mucha gente también no que toca instrumentos y, y te dice wow yeah. como que les cuesta y, y a la que hacen la primera Diana Buah, y ¿No? Sí, parece que, que vuestra pieza debería estar eh, como asignatura troncal ¿no? en todos los conservatorios de este país, a final yo diría ¿no? al final del, casi al final de la carrera te, mira, tienes cuatro créditos que consisten en tirar piedras contra este ¿no? eh, porque además da esa sensación que para nosotros para los que venimos de las bellas artes eh, es como está asumida la catarsis el juego ¿no? y la diversión en ese sentido y, y, y Percibes que probablemente el que venga de una formación mucho más clásica todavía le puede sublevar muchísimo a esa acción tan. tan sí, sí. de los años 60, ¿no? Sí. Mm. sí, 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 total. Y después ahí. ahí, bueno, siempre da. La, la a, mal, a, a malos entendidos y a. Mm. gente que, que. que. que te queda como. también supongo que lo. lo en parte la, la, la pieza también tiene algo en el enunciado por parte nuestra que, que igual es un poco provocativo, ¿no? Lo de des destruir un instrumento. Pero la pieza va, va más allá, ¿no? Sí. Pero si sí, hay gente que se queda con esta lectura y no los sacas de ahí mm. y se van como retorciendo re en una mala interpretación y que si y que si bueno me he recibido muchas críticas ¿eh? por esta pieza y siempre sí. son pues que es esto sí. mejor que lo dieras a los niños sin recursos un mm. violín mm. y dices bueno ya sí sí pero esta demagogia eh, sí también... eso te iba a decir porque esto, eso es aplicable a, a prácticamente mi pareja trabaja en servicios sociales y podría pasarse el día diciéndome que para pa, dinero que me lo den a mí para ayudas a los niños Entonces, ya bueno pero eh, es eso es una demagogia muy peligrosa pero sigue sorprendiendo que una cosa tan eso tan tan eh, bueno tan asumida no en realidad o del, la idea de la disrupción no de, de que necesitas eh, que parece que el, el adocenamiento este que no, al que nos ha llevado el capitalismo en el que todos nos podemos meter en el saco eh, aquí no estamos <laughs> disculpando nada eh, sobre la idea de la violencia no Oriol Rosella hablaba en su podcast también no sobre eh, qué es violencia qué no es violencia si claro. si es si se puede hacer una revolución sin ella eh, todas estas cuestiones que, que, que por la tranquilidad, esto pasa mucho cuando te acercas por ejemplo a, a todo lo que ha pasado en Chile durante el 2020, ¿no? es decir, ¿cómo es que esta gente se tira a la calle? Bueno, es que los matan en la calle, entonces eh, la revuelta es, in, es inevitable. Probablemente si la revuelta es un picnic eh, entre señores mayores con camisetas de colorines, eh, pues a lo mejor es que no pasa nada y que hay ese capitalismo que nos mantiene distraídos, ¿no? Esas primeras tres piedras en las que Haydn todavía suena asumible ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y parece que no, pero por desgracia a mí me parece que está todo muy vigente, ¿no? Sobre todo si hay a gente a quien le molesta, digo yo. Pues ha molestado a bastante gente esta pieza. <laughs> sí, sí. Hemos. Sí. Que también te quedas así, que lo que tú decías, ¿no? Te parece que es algo como muy asumido en el mundo de, de, del arte, ¿no? Mm. La, la destrucción y también la belleza de, sí. de, de la destrucción, ¿no? Mm. O, sí. mm. Es una. No sé, es, y, y la reproducción de. No, o sea, no van más allá de era esto de, de imitar el esto también nos gustaba del mayo del 68 um, cómo conseguir que, que la gente hiciera así sin que tú le digas le va coge una piedra levanta la mano y tira una piedra no sí. y vamos a hacer todo lo que pasó uh -huh. pues es tan fácil como provocarlos así si, si formas parte de una composición y cuando le des cambiará esa composición y cambiará gracias a ti pues uh -huh. y también nos gustaba en esta pieza pues la exploración de la no autoría. De la... Creo que estamos en un momento que cada vez se genera más todo en comunidad, donde los nombres ya no son tan importantes, ¿no? O mm. no deberían. Mm. Y yo qué sé. Por ejemplo, en la arquitectura hay muchos uh, despachos que son mucha gente y no son los tres nombres de los tres arquitectos mm. que están ahí. Pero bueno... Oh, y... cobrar cobrar solo cobramos sí sí eso eso no lo toquemos no pero sí también hay un punto como también de, de que creo que también liga con vuestro trabajo en el sentido de que también es un meta instrumento quieras que no no eh, porque está generando una composición de una forma muy particular y requiere de de la intervención de distintos factores, ¿no? Si lo ves, si lo desmenuzas así, eh, antes al principio decía, es una pieza que sale un poco de vuestra línea, en realidad está muy encajada en vuestra línea, solo que desde otro, desde otro mecanismo, ¿no? Sí, mm. Es como un, es como un inter, interface súper primitivo, ¿no? mm. Claro. Eh, mm. Que en realidad es bastante sofisticado detrás mm. de la arquitectura que tiene. Pero claro. el gesto. Eh, de interficies del más primitivo, este y el garrote. ¿no? Tirar piedras, fantástico. <laughs> Chicos, eh, yo me quedaría hablando de mecanismos un rato más, pero se nos hace la hora. Eh, yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Ahora es el, el momento, del, de, el, el minuto de oro. Siempre <laughs> las... No, no, Hemos estado... No, no. sí, sí. 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 Por mi parte, ¿no? De, Qué guay, yo tenía muchas ganas, además de los que nos estáis viendo, no sé si lo sabéis, pero ha costado Dios y ayuda <laughs> conseguir hacer esta entrevista, porque yo creo que esta es la tercera ya, ¿no? Es el tercer intento y ya, sin, ya fallamos, ya directamente no nos hablábamos nunca más. Eh, pero ha, sido, ha valido la, la pena y ha sido un placer teneros. Aquí en el chat está todo el mundo aplaudiendo, entusiasmados, discontinuos, récords, eh, que sí, claro. nos ha gustado mucho. El segundo intento fue un poco, creo que es, es en historias de Filadelfia, eso que suben a, a la azotea del rascacielos y no se encuentran. No, es, es, sí, es Sleepless in Seattle, la del Tom Hanks, ¿no? <laughs> Hostia, me sí. es el título en inglés, esto está muy mal. Y pensábamos que, que habíamos quedado, pero al final no habíamos quedado. Fatal, fatal. Una descoordinación total. Pero bueno, lo hemos conseguido y ha sido muy interesante. Lo digo porque en el chat aquí todo el mundo está aplaudiendo y muy, muy encantados. Eh, y nada, eh, chicos, un placer. Eh, está, los que ya conocéis a, a Roger y Laia, ahora ya los conocéis un poco más. Les podéis seguir en redes sociales y, sobre todo, estar atentos a a todo porque no paran siempre siempre hay un, un cabo san roque en algún en algún festival o en algún certamen y, y nada eh, con vosotros con la gente de la audiencia nos vemos ya en agosto y con laia y roger nos vemos por ahí chicos un placer bien,